Y ahora regresamos al barrio de Flores, aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde en la comisaría 38 está nuestro compañero Ariel. Ariel, ¿qué está sucediendo ahora en este momento? Parece estar bastante más calmo. Sí, bastante, bastante. Ya nos hemos recompuesto de la situación de tensión y del gas lacrimógeno que habíamos aspirado un poco, ya recuperados. Allí estamos viendo a las efectivas que están custodiando la entrada de la comisaría, recomponiendo los efectivos, algunos destrozos que realizaron los manifestantes adentro de la dependencia policial. Así como estamos viendo este cordón femenino acá frente a la comisaría, en las dos esquinas, en la esquina de Ramón Falcón y la esquina de José Bonifacio, también hay un cordón de efectivos de la Guardia de Infantería que impiden el paso de los manifestantes, que a esta altura y a estas horas ya se han dispersado completamente. Muchas gracias, Ariel, por tu informe esta noche allí, y veremos lo que sucede en las próximas horas después de la muerte de Brian, este chico de 14 años, en un intento de asalto, un asalto ocurrido hace ya dos días atrás. Esta noche se conoció la noticia de la muerte de Brian y que provocó esta violencia allí alrededor de la comisaría.